Hola a todos, de nuevo, espero que estéis muy bien. Bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a dar unos pequeños consejos para hacernos la vida más fácil en GTA Vice City. El primero de los consejos es igual que en el otro vídeo de GTA 3, son los paquetes ocultos. Cuanto más paquetes ocultos, más armas desbloquearéis en vuestros escondrijos. Hasta un total de 10 diferentes, pues son 100 paquetes, cada 10 paquetes un arma. Luego, realizando las misiones de pizzero, que se hacen así, te vienes aquí a cualquier pizzería, te subes, yo ya las tengo hechas, por eso no me salen, te activará una misión donde tienes que recoger pizzas aquí en la ventanilla esta y llevarlas a los clientes que estarán por toda la ciudad. Si completas las 10 que tienen, empiezas teniendo que repartir 3, luego 4, luego 5, luego 6 y así. Hasta un total del nivel 10, que sería. Entonces, como veis en mi vida, están 150. Si completas estas misiones, te subirá a 150 de vida. Luego lo mismo con el tanque. Si realizas las misiones, no, bueno, de policía, perdón. Si realizas las misiones de policía, pues te subirá el chaleco hasta 150. Luego, con las de ambulancia, si realizamos las misiones de ambulancia, no te cansarás al correr, al sprintar. Podrás correr infinitamente. Y si realizas las misiones del bombero, pues te volverás ignífugo. No te afectará el fuego. Son todo ventajillas y bueno, tenéis un vídeo de cómo conseguir el tanque, que es la forma más fácil de hacer las misiones de policía. Mira, otro bug maravilloso de este juego. Es una pena que un juego tan bonito y tan bueno como este lo hayan remasterizado tan mal. Pero bueno. Es increíble la cantidad de bugs que se pueden ver por todo el juego. Pues nada más, chicos. Estos son los consejillos para haceros la vida más fácil. Gracias por ver mis vídeos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.